Hola chicos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de Batalla de Equipos. Y bueno, el día de hoy tenemos una épica batalla. Sí chicos, revisé esta ISO y encontré varios personajes super épicos como Goku niño con transformaciones de super. Y pues estaba esperando a ver un villano en su versión niño y encontré a Black Goku chicos. ¡Tuve fe! Y se veía súper épico con sus transformaciones versión niño de Dragon Ball Super y también incluye las de Dragon Ball GT. Y pues para complicar aún más el combate, como en el video anterior, vamos a agregarle arcillos a cada uno de nuestros oponentes para que incremente sus barras de vida y potencie alguna de sus habilidades. Y ahora sí, como ya saben, antes de cada selección de personajes, siempre revisamos los ajustes de batalla. Tiempo de duelo, infinito, dificultad muy fuerte y las transformaciones activadas para cada equipo para que se transformen con total libertad. Batalla PD. Y comenzamos con esta épica selección de personajes. Como primer personaje tenemos a Goku GT Super Saiyan Fase 2. Y pues va a ser la primera vez que prueba Goku GT Super Saiyan Fase 2 en el juego. Nunca antes lo había probado. Como segundo personaje tenemos a Goku Super Saiyan Fase Dios. Y pues a partir de acá ya comienzan las transformaciones épicas, chicos. Como tercer personaje tenemos a Goku Super Saiyan 4. Pero quizás en el combate nos transformemos a este personaje Super Saiyan 4 Full Power. Pero si no, pueden ver el video anterior que ahí aparece esta transformación super épica. Y pues eso no quiere decir que vayan a aumentar nuestras barras de vida o nuestros ataques bajen más, sino que cambiamos de habilidades y también de técnicas. Y pues aparte que nos vamos a enfrentar contra un rival con arcillos y quizás lo necesitemos. Traje uno. Como cuarto personaje tenemos a Goku Super Saiyan Blue versión niño. Qué épico personaje chicos. Y como último personaje, pero no menos importante, tenemos a Goku con el Ultra Instinto no dominado. Pero quién sabe y en el transcurso del combate dominemos el Ultra Instinto, ya que nos vamos a enfrentar a un rival bastante fuerte. Y es una fusión chicos, con eso les digo todo. Así que yo creo que este combate va a ser algo complicado, ya que nuestros rivales tienen arcillos. Pero bueno, ya tenemos a nuestras 5 transformaciones de Goku seleccionadas. Pasamos al equipo de Black Goku. Y como primer rival tenemos a Black Goku en su forma base, con su traje 1 y sin arcillos. Ahora sí, vamos a escoger al segundo personaje y ya a partir de acá van a llevar arcillos. Tenemos a Black Goku Super Saiyan Rosé con una defensa en más 3. Y pues eso hace que sea más fuerte su defensa al momento de que nosotros le lancemos los ataques. Tercer personaje tenemos a Black Goku adulto Super Saiyajin Rosé, con distintas técnicas y habilidades. También tiene su defensa en más 3. Y... ay rayos, ¿qué estoy haciendo? Con el traje 1. Como cuarto personaje tenemos a Black Goku Super Saiyan 4. Miren esa imagen épica chicos, este combate va a ser bastante complicado porque Black Goku tiene el entrenamiento de Kaio, su aura se transforma en la de un Super Saiyan 4, aunque ya sea un Super Saiyan 4, recibe una medida extra de ki al inicio de cada batalla y dos barras de vida extra más, aunque acá no diga, va a tener barras azules porque así funciona ese arcillo. Y tiene el beso de número 18, lo que hace aumentar su persecución dragón y ataque de expulsión en más 2. Y ahora sí chicos, ya tenemos nuestros dos arcillos para Black Goku Super Saiyan 4. Y pasamos al último rival, la última transformación. Y pues sería Black Goku Super Saiyan 4 fusionado con Zamas. Y saldría este tremendo personaje chicos, super poderosísimo, resistente y aparte tiene un arcillo, lo cual hará que sea más complicado derrotarlo. El aura de un Super Saiyan 4, recibe una medida extra de ki y tendrá dos barras de vida más, ya que tiene el entrenamiento de Kaio-sama. Y pues chicos, vamos a ver qué tal nos va en este combate, ya que es un personaje súper resistente y súper fuerte porque es una fusión. Y pues bueno, ya tenemos a nuestros 5 rivales seleccionados, las 5 transformaciones de Black Goku seleccionadas y una fusión. Y pues chicos, deséenme suerte porque la voy a necesitar, ya que nuestros rivales, bueno, los 4 últimos rivales, a partir de la tercera batalla o la cuarta, yo creo que el combate va a ser bastante complicado. Así que deséenme toda la suerte porque de verdad la voy a necesitar. Y pues chicos, vamos a seleccionar un mapa. No sé si en este mapa que seleccionamos ocurran sismos, pero esperemos que sí. Voy a escoger un mapa aleatorio y no sé qué mapa nos saldrá chicos, pero si es que ustedes quieren ver un sismo en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, pueden ir al video anterior a este, que es la pelea entre Goku Jr. versus Vegeta Jr. y todo su equipo rival.
Perfecto, este mapa normalmente no lo usamos en el canal, así que qué bueno que nos tocó. Es más poderoso de lo que pensé. Finalmente te he encontrado. Y bueno chicos, una tremenda batalla está a punto de iniciar y nadie podrá detenerme. Ojalá que este planeta resista a nuestro combate porque va a ser bastante épico. Y estoy comenzando algo agresivo chicos porque este personaje, Black Goku Niño, es súper agresivo. No sé si tan agresivo como el chico que le pateó la cara en Cinépolis, creo que era, en la venta de entradas de Spider-Man No Way Home. Pero igual es bastante rudo chicos, de verdad es bastante rudo este personaje. En medio me lanzó un Kamehameha chicos, lo hacía con la intención de eliminarme lo más rápido posible. Pero bueno, no nos vamos a dejar chicos. Igual lee los movimientos bastante bien. Y eso que no tiene arcillos este personaje. Imagínense los demás que tienen arcillos, me van a hacer polvo cósmico. Pero igual, como siempre, voy a intentarlo chicos. Esquivamos fácilmente. Estamos dominando el Ultra Instinto con el poder del Super Saiyajin. Vamos por un ataque secundario. Pero tan solo logramos romper guardia chicos. Tan solo logramos romper guardia. Oh no, rayos. Tremendos golpes chicos, ¿eh? Tremendos ataques que nos lanzan. Bien, una super bomba de energía. Y pues chicos, los que me pedían esta ISO, yo les dije que si conocían al creador. Y pues no, creo que nadie lo conocía porque nadie me dijo de quién era. Solo un comentario creo que dijo el nombre de la ISO, pero al final era de otro juego y yo me la creí chicos. Era del Tag Team. Y pues no tenía nada que ver chicos. Y dije, qué raro, ¿así se llamará la ISO? Y cuando revisé, pues no era chicos. Caí chicos, caí en la trampa de ustedes. Bueno, del comentario, del chico que comentó. Y pues la verdad es que no sé qué hizo sea, pero la voy a estar subiendo al canal de tutoriales. Bueno, la versión para PS3. Y pues si nadie me dice quién es el creador, pues también subiré el enlace para PS2. Pero igual háganmelo saber en los comentarios porque de repente ya la encontraron o no quieren esta ISO. Ya no quieren, o sea, díganmelo y yo pues lo hago, ¿no? La subo al canal de tutoriales ya que esta ISO está muy épica y quisiera que ustedes también la prueben. Así que, bueno, le estaría dejando. Voy a destransformarme, chicos, para ver si puedo esquivar este ataque. Bien, perfecto. Ese es lo bueno de cuando te destransformas. Como que apareces unos centímetros al costado y pues logras... ¡Rayos! Logras esquivar un ataque súper fuerte. Ya que me iba a lanzar una tremenda patada, chicos. Es que este personaje es súper rudo, chicos. Está obteniendo ventaja, chicos. Está obteniendo ventaja. Pero no nos vamos a dejar ganar, chicos. El Taiyuken nos ha salvado. Vamos por el Super Saiyajin. Me voy a transformar en Super Saiyajin 3. Pero como Goku lo hizo en la saga de Buu, vamos a ir por partes. Primero el Super Saiyajin ordinario. Es bastante fuerte, pero no lo suficiente para acabar con Black. Pero igual nos vamos a esforzar. Vamos a lanzarle algunos ataques. Porque pues Goku ya agarró esa mala costumbre de nunca luchar con su máximo poder desde el inicio. Pero igual tenemos que luchar con ese tipo de poder, chicos, porque si no este personaje nos va a eliminar. El Super Saiyajin Fase 2 supera al Super Saiyajin ordinario y por fin tenemos al Super Saiyajin Fase 3 con nuestro golpe de dragón, chicos. ¿Sobreviviré a este ataque? Yo no creo, pero quizás, porque Black, como es un villano bastante fuerte, puede resistir ese tremendo ataque, pero esperemos a que no. ¡Rayos! Lo resistió, chicos, lo resistió. Rey 66, chicos. Creo que le voy a lanzar una Genki Dama mejor, ¿ah? ¿Eh? Sí, le voy a lanzar una Genki Dama. Y pues hasta ahora no hemos tenido un choque, ¿no? Vamos por un choque, chicos. Voy a ganarle con un choque a ver si lo logro. Bien, chicos, he vuelto. He vuelto a ganar los choques, chicos. Tremendo. Le logramos. Uy, rayos. Le logramos sacar la delantera en un instante, ¿ah? ¿Eh? En un instante, porque nos estaba ganando. Vamos a ver si el Super Saiyajin Fase Dios es capaz de luchar con el Super Saiyajin Rosé versión niño de Black. No estoy seguro, chicos, porque obviamente necesitaríamos como mínimo un Super Saiyajin Blue. Pero igual vamos a intentarlo, chicos. Ya este personaje ya tiene arcillos. Ya tiene arcillos, rayos. Rayos, este personaje sí es bastante agresivo, ¿eh? Yo creo que él sí se compara al niño o al chico que estaba peleándose por las entradas en el cine. Rayos, chicos, rayos. Demasiado violenta esa batalla. Esa pelea. Rayos, eso les pasa, chicos, por no jugar el Tenkaichi 3. Les faltó técnica, chicos, al momento de luchar. Vamos, vamos con todo. Rayos y centellas, chicos. Rayos y centellas nos están dando una paliza. No, no puede ser. Vamos, simplemente tu ki al máximo nivel.
Vamos, vamos. ¡Oh, rayos! Aunque sí quiero hacer un choque de poderes. Rayos y centellas, chicos. Voy a hacer un choque de poderes épico, chicos. Pero cuando se presente la oportunidad. Vamos, incrementamos nuestro ki al máximo nivel. Vamos con todo, Goku. Perfecto. Vamos por un golpe supersónico. ¡Uy, esquiva! Bien, rayos. ¡Uy, lo máximo! Me estoy volviendo bueno esquivando, chicos, ¿ah? Porque normalmente ese era mi punto débil. Rayos y centellas, no, ya esta vez sí no lo logré. Me agarró de sorpresa, chicos. Tampoco todavía no domino el ultra instinto como para esquivarlo todo el rato. Vamos por un golpe supersónico. Uy, no, su campo de energía. Rayos, evitó mi tremendo ataque. Evitó mi ataque definitivo, chicos. Rayos y centellas, chicos. Rayos y centellas, estoy en peligro de extinción. Me va a lanzar lejos, no puede ser. No puede ser, chicos, no puede ser. Pero al menos me siento feliz porque gané el primer choque de poderes. Ya hace tiempo que no lo ganaba desde el principio porque la palanquita me traicionaba. Leí un comentario en donde me preguntaban cuántos joysticks he roto en este juego. Y pues así, como romper, pues no, la verdad. O sea, se han malogrado por el choque. O quizás internamente se hayan roto. ¡Bien! Segundo choque ganado, chicos, ¿ah? ¿Segundo o tercero? Segundo, ¿no? Segundo choque ganado, chicos. Y pues vamos a ver si hay un choque de poderes ahora sí. Porque estos son choques cuerpo a cuerpo. Y pues yo quiero un choque de poderes también ganar. ¡No! ¡Rayos! ¡Oh, oh! Me está ganando, chicos. Me está ganando. Rayos, no cayó al piso, chicos. Y eso que lo esquivamos. Era el contraataque similar al de Goten, ¿no? A ver si le puedo lanzar un tremendo ataque, chicos. Y esta vez sí no se lo esquive. Porque de verdad me está asustando este personaje, demasiado agresivo. Igual su defensa es mayor, por eso pues no podemos ganarle tan fácilmente. ¡Rayos! ¡Oh, oh, 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 chicos! ¡Oh, oh! Vamos, dale, tremendo golpe supersónico. ¡Toma! ¡Boom! Chicos, le bajamos una barra y un poquito más de vida. Pero falta, chicos, falta, rayos. Demasiado poder tiene Black Goku Super Saiyan Rosé versión niño, chicos, ¿ah? Demasiado. Si se han dado cuenta, tiene cola. Tiene cola. Tiene cola este personaje. ¡Uy! Rayos, chicos. No, lo eliminó. No me había fijado. Pensé que todavía le quedaba un poco de vida. No, chicos. Es necesario el Super Saiyan Blue. Para eliminar a este sujeto. Ese aspecto. Ese brillo. Parece el Ultra Instinto, pero no es el Ultra Instinto. Largo de acá, Black. Qué raro, hizo un sonido raro cuando lo eliminamos. Es que es un niño todavía, chicos. Es un niño. Black Goku cobarde. Ya te encontré. Uy, rayos. Esquivamos fácilmente. Muy bien, tremendo, chicos. Tremendo. Tremendo guerrero. Uy, es cierto, chicos. ¿Habrá sismo acá también? Rayos. ¿Habrá sismo? Bueno, esperemos a que sí. Pero para los que no han visto el video anterior y quieren ver un sismo, chicos, pues les recomiendo que vean el video anterior porque es súper épico, chicos, de verdad. Como les decía, no sé por qué se ocasiona, pero tremendo sismo, ¿eh? Tremenda ISO, tremendo sismo. Antes no había visto que temblara así un mapa de hielo, porque bueno, en ese mapa nada más he visto que tiembla. Pero pues, súper épico, chicos, ¿eh? Súper épico. Ese combate, de verdad nunca me había emocionado tanto por una batalla. Es que en realidad Goku y Vegeta son batallas legendarias, chicos. Goku versus Vegeta siempre va a resultar una batalla épica. ¡Rayos! Largo de acá, chicos. Largo de acá. Uy. Tengo que ser más constante con este juego porque, como les dije, pienso enfrentarme a una persona que juega bastante bien. Y pues, igual necesito incrementar mis habilidades, chicos. He dejado el otro canal que lo había creado para subir juegos como en pausa. Igual tengo un gameplay tan solo para editar de GTA V. Es más, me habían pedido también que juegue la trilogía de GTA. Y pues sí, pero estuve viendo unos videos, chicos, y como que tiene errores. No sé si alguien se lo haya comprado, pero igual está carísimo, chicos. Pero pues no gastaría mi plata para ver errores, porque de verdad también me da ganas de jugarlo, chicos. Es un juego que pues lo jugué bastante de niño. Pues fue bastante épico, chicos. Fue bastante épico. Siempre, yo nunca terminé las misiones de GTA San Andrés. No sé si alguien las llegó a terminar, chicos, porque yo me quedé en una misión que era súper complicada de hacer bailar al coche.
De verdad, era una de las primeras misiones, creo. No, no es que sea una de las primeras, pero estaba casi al inicio, chicos. Y jamás pasé esa misión, no sé por qué. No sé por qué se me hacía tan complicado. O sea, yo sentía que hacía bien, movía bien las teclas, pero no me respondía el auto. O sea, no respondía al mismo tiempo que yo tocaba los controles que te ordenaba, ¿no? Y pues no sé si alguien haya pasado ese nivel o haya pasado todo. Pero ese juego sí fue uno de los que nunca pasé por completo. Por eso quería jugar esta nueva trilogía, a ver si lo logro pasar. Ahora ya después de años. Pero pues como he visto fallos, y además creo que no le han puesto mucho empeño, chicos. Porque también vi unas reseñas donde decían que, bueno, habían utilizado como el traductor de Google y no alguien... una persona encargada de traducirlo o un equipo especial de traducción. Y pues, bueno, chicos, para pagar por eso, mejor juego el antiguo, chicos. Además, el GTA V igual es bastante bueno. Tampoco, pero es cierto, el GTA V, pues nunca he pasado el modo historia, por eso pienso pasarlo en el otro canal. Pero, como les digo, pienso enfrentarme a alguien real en este juego, por eso voy a ser un poco más constante. Este mes, más que todo, o bueno, estos días, para mejorar mi nivel en batalla. Y pues, si tienen algún consejo en este tipo de combates, chicos, me lo pueden decir, o algún combo o algo que ustedes sepan y que hayan visto que yo no lo he usado en las batallas, pues les agradecería bastante, chicos. Les agradecería demasiado. Esta batalla es súper épica, chicos. Una batalla entre Super Saiyan 4. Creo que es una de las más épicas que vamos a ver en este combate. Porque quizás me transforme, chicos, ¿ya? Me voy a transformar para que vean, pero todavía no. Voy a resistir un poco más. Rayos. Vamos a incrementar nuestro ki. Vamos por un choque, chicos. No, mentira. Vamos a incrementar nuestro ki nuevamente. Es que a veces yo cuando lanzo el ataque, el personaje sí responde automáticamente, pero a veces no, chicos. ¡Ya! No, no, todavía no tengo energía, chicos. Menos mal que lo esquivé automáticamente, chicos, porque a veces sí intento hacer el ataque y pues me olvido de esquivar. Épico sería que me lance un ataque ahorita, chicos. Rayos, ¿por qué no lo haces? ¡Oh, no! ¡No puede ser! Me hubiera quedado ahí. Quiero un choque que no sea cuerpo a cuerpo, chicos. Quiero un choque de poderes. Ojalá que nos brinde un choque de poderes este personaje. Todavía no soy eliminado, así que igual me falta mi transformación, chicos. Espero que con nuestra transformación pues podamos realizar un choque de poderes. Estamos con bastante desventaja ya que este personaje tenía más barras de vida que nosotros. Tenía 2 barras de vida más, si no me equivoco. Ahora sí, chicos, estamos listos para la acción. ¡Uy! ¡Ya, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, un choque! ¡Uy, tremendo! ¡Bien! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Uy! Los audífonos se me movieron, chicos. Es que demasiada emoción y demasiada fuerza que utilizo al momento de los choques. Porque, bueno, no me gusta perder este tipo de choques, chicos. Y pues, la verdad es que ya hace un tiempo que había estado perdiendo porque, pues, el joystick lo había roto, chicos. Estaba roto. Rompí mi joystick. Vamos, un ataque directo, chicos. Pero igual, todavía tiene su barra azul. Aunque sea poca, ya no tiene, chicos. Ya no tiene. Estamos con Goku niño, con el Ultra Instinto no dominado. Y los audífonos se me han movido bastante, chicos. Porque, uy, eso estuvo cerca. Lo esquivé mientras me acomodaba los audífonos. Justo solté la mano al toque para poder esquivar. Uy, rayos, pensé que iba a haber un choque, chicos. Vamos a incrementar nuestro ki. Y pues esta es la fusión entre Samus versus Black Goku Super Saiyan 4. Y pues como Samus tiene el cabello blanco, pues quedó así. Como si hubiera visto, chicos, en Dragon Ball GT. Hubiera sido épico, ¿eh? Hubiera sido épico que Samus y Black aparecieran en Dragon Ball GT con la transformación del Super Saiyan 4. Y pues que veamos una fusión entre un Super Saiyan 4 y una deidad. Y que quede de color blanco, así como este personaje. Algo luminoso, chicos. Y que el universo también hubiera estado en peligro. Así como lo que pasó con el dragón de una estrella. Porque pues igual iba a ser destruido el universo. Vamos por un ataque secundario, chicos. ¡Oh, rayos! Demasiado guerrero, ¿ah? ¿Eh? Por eso les dije que lo más probable es que
adquiere el Ultra Instinto ya dominado en este combate, porque tenemos un rival bastante fuerte. Con 5 barras de vida y nosotros solo tenemos 2. Sí, creo, chicos, ¿ah? Estoy pensando seriamente en dominar el Ultra Instinto. Pero, bien, le conectamos un ataque secundario. Vamos, uy, tremendo, tremendo ataque, pero en la versión niño, chicos. Uy, por favor, esquiva. Bien. Uy, chicos, estamos demasiado con suspenso, de verdad, porque esta batalla, si la pierdo, pues estamos perdidos, chicos. Estamos perdidos, ni siquiera estaría listo para un combate real. Así que vamos a resistir, chicos. Vamos a resistir y vamos a transformarnos, pues, en unos instantes. Esquivamos fácilmente, el Ultra Instinto casi, casi a punto de ser dominado. Y en esos instantes dominamos el Ultra Instinto. Ya tenemos un aura de color púrpura con blanco y celeste. Vamos, vamos, máximo poder, perfecto. ¿Dónde estás, insecto? Largo de acá. Vamos por un... ¡Uy, rayos! Rayos 60. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, no! Un ataque directo. ¡Rayos! Vamos, oh, 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 oh. Goku, no te vas a rendir, no te vas a rendir. Goku nunca pierde, chicos. Goku nunca pierde. Goku siempre gana. Así que toma esta tremenda bola de energía. Uy, tremendo. Destruimos el planeta Namek. Bueno, a ver qué nos sale. Sí, el planeta destruido. Y vemos la nave espacial de Freezer de fondo. No nos vamos a rendir, chicos. No nos vamos a rendir. Goku nunca pierde, chicos. Goku nunca pierde. Ya, no sé qué es esto. Pensé que me iba a incrementar mi ki, pero no. Y tampoco era el sentido salvaje, porque no esquivó. No esquivó el ataque, chicos. Vamos, es hora de exterminarlo, chicos. Es hora de exterminarlo. Vamos, ataque secundario. Bien. Bien. Un ataque directo, chicos. Y un Kamehameha directo. Lánzalo, lánzalo, Goku. Lánzalo. Adiós, Samas. Eliminamos a la fusión de Samas y Black, chicos. Wow, qué épico. Y nos queda tan solo este personaje. Oh, rayos. Uy, ya lo eliminaron, chicos. Ya lo eliminaron. Tiene la guardia rota. Está cansado, chicos. Ya está cansado. Uy, adiós. Oh, rayos. Tremendo. Espero que haya traído el personaje correcto, pero creo que no. Es el Super Saiyan Blue, chicos. No quiero pelear con este personaje. Quiero que venga el Super Saiyan 4, porque es su batalla. Rayos, pero igual va a intentar derrotarme. Así que voy a defenderme, pues, despacio, porque este personaje ya no debería luchar. Tiene que luchar Goku Super Saiyan 4, ya que es su batalla. Es la batalla de Goku Super Saiyan 4. Así que lo distraemos. Ya falta poco, chicos. Ya falta poco. Me ha bajado bastante vida. Ya incrementamos nuestro ki al máximo. Y ahora sí, traemos a Goku Super Saiyan 4, chicos. Bien, perfecto. Esta batalla va a ser épica. Goku Super Saiyan 4 con el máximo poder versus Black Goku, pues con sus arcillos y con un poder superior al de Goku. Rayos y centellas, chicos. ¡Auch! Tremenda paliza. Un ataque directo. Bien, trágate esto, Black. Acabaré contigo en unos segundos. Por favor. Uy, no, solo incrementó nuestros ataques, ¿no? Nuestros ataques de golpe directo. Pero bueno, es algo, chicos. Es algo. Uy, no, chicos, casi. Toma. Y largo de acá. Es ahora o nunca, chicos. Es ahora o nunca. Voy a acabarlo con mi máximo poder. Vamos a ver el máximo poder de Goku con su máximo poder. Vamos, Goku. Es ahora o nunca. Uy, tremendo. Tremenda supernova. Wow, lo máximo. Parecía un ataque de Dragon Ball F, ya que Goku nunca ha hecho una supernova con su energía. Bueno, la Genki Dama no cuenta porque pues no es su energía. Prácticamente es la energía de los demás. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su manito arriba y comentar qué les pareció el video y qué tipo de combates quisieran ver en el siguiente video. Y pues el modo historia, no se preocupen para los que me han estado pidiendo, porque voy a estarlo subiendo lo más pronto posible. Ahora sí, cuídense mucho. Chau, chau.